¿Qué tal, queridos amigos? Bienvenidos a lo que es Un Latino en Persia. Soy su amigo Roberto, el cual está recorriendo todos los lugares históricos, todos los lugares turísticos de lo que es Irán. Cuando son las 8:59 de la noche, me encuentro en lo que es el Parque Alaví, en la ciudad de Qom, y vamos a conocer un poco cómo es que se divierten los hermanos persas. Hemos visto que este lugar es uno de los más populares dentro de la ciudad de Qom, donde familias, jóvenes, niños vienen a divertirse, van a un lugar donde hay juegos, parques de diversiones, también hay gente que quiere caminar o vienen con bicicletas, en fin, vienen a compartir un rato en este día jueves, que pasado el mediodía es ya de descanso, el día de mañana también estarán descansando, así que vayamos a conocer un poquito más de sus costumbres y yo estaré hablando con ellos también acerca de la seguridad del hogar, así como también de lo que es este magnífico parque, el cual me ha llamado mucho la atención. Así que vamos a conocer, bienvenidos a lo que es Un Latino en Persia. Amigos, continuamos aquí en lo que es el Parque Alaví y la verdad es un momento muy fresco, estamos en primavera, este lugar es público, como también hay muchos parques acá dentro de la ciudad de Qom que son tradicionales y que bueno, son tres o cuatro especiales para las mujeres, donde puedes encontrar canchas de tenis, piscina, también hay un sector que es netamente artístico y bueno, ya estaré presentando en otra oportunidad ello con los debidos permisos que podemos nosotros tomar para que así también puedan ver cómo la mujer se desarrolla tranquilamente en lo que es Irán. Y aquí mayormente la familia la pasa de manera divertida, tomando té, están también degustando una comida, están también paseando, caminando con el tema de la lectura, en fin, hay muchas actividades que realizan los hermanos persas, les gusta el tema de poder escalar montañas y este parque tiene un sector exclusivo en el cual tú puedes estar escalando una montaña, hay como una especie de teleférico también que estaré mostrando en breve y hay un parque de diversiones al cual ahora nos vamos a ir y vamos a estarnos divirtiendo con los jóvenes, con los niños, viendo cómo son sus actividades y cómo es que se divierten en el día a día. Así que continuemos con más de lo que es Un Latino en Persia en el Parque Alaví. Amigos, vamos a entrar a lo que es el parque de diversiones. Veamos qué novedades tiene este Parque Alaví. Bien, vamos conociendo más acerca de lo que es el Parque Alaví, la ciudad de Qom. Vamos a hablar con algunos amigos de acá. A ver, tengo aquí a un amigo traductor, el cual también me va a ayudar un poco a conocer la experiencia que tienen nuestros amigos iraníes. ¿Cómo están? Buenas. Mil disculpas. ¿Ah? No, es un lugar seguro, les gusta el lugar. آره میایم یه موقعی حتی همسرم نیز من و پسرم خودمون دوتایی میایم حتی ¿Qué es lo que más les gusta del Parque Alaví de la ciudad de Qom? هم که مردم آدم میبینه شادی مردم میبینه روحیش عوض میشه
Bien. Así que... un gran saludo. Pueden decir hola, hola. 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 Hola a todos. Hola. 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 Chao, chao. Eso sale bien. Bien, amigos, continuamos compartiendo con los amigos acá de Persia y estoy con él acá compartiendo lo que es el Yuyekaba. Estimado amigo, es mi Shumachie. Un gusto. Ahora mi amigo Parsa les va a traducir algo y les va a preguntar cómo se siente acá con su familia, cuánto tiempo vienen acá a lo que es el Parque Alaví. Akolan aynı sana okuyma kumasam ve mamulan tabası var mı yemeyeceğiz diye araftayı var mı ¿Qué es lo que más le gusta de lo que es el parque Alaví? Muhiteşo, fazoşo, barol, mardumeşo. ¿Se siente muy seguro dentro de lo que es el parque? ¿Alguna vez ha sufrido algún tema de robo o inseguridad? No, no, no. Bien. Bu adamı bu doğrusu sabiyasın. O roziyasın. Bien. Por último, puede decir hola Latinoamérica. Hola América Latina. Muy bien, muchísimas gracias. Continuamos visitando, conociendo más a la gente de lo que es este hermoso país persa y estamos con una familia ahora conociendo, un poco hablando, ¿no?, acerca de lo que el atractivo turístico que tiene este lugar. Entonces voy a comenzar hablando un poco. Perdón, es mi Shumachie. Me llamas Dan. Mucho gusto. Una pregunta, ahora mi amigo Parsa les va a preguntar. ¿Qué les gusta hacer los jueves y viernes de descanso acá en la ciudad de Qom? چند تا فرزند دارید ببخشید؟ سه تا، دو تا دختر دارم، یه دونم پسر. خیلی ممنون. Muchísimas gracias. En español, خدا حافظ. Chao, chao. Chao, chao. Amigos, continuamos recorriendo lo que es el Parque Alaví. Estoy con un amigo acá, el cual nos va a dar a conocer algunos detalles. Perdón, ¿es mi Shumachie? Ali. ¡Ali! Bien, estimado Ali, ¿qué es lo que le gusta del Parque Alaví? ¿Cuánto tiempo viene? ¿Qué es lo que viene a hacer acá los jueves y viernes? Bien, el lugar es muy seguro, Parque Alaví es muy seguro. ¿Se siente usted seguro acá? ¿Alguna vez usted ha tenido miedo de poder estar acá o le han robado o lo han amenazado o ha sentido inseguridad en el lugar? Muy bien, le agradezco mucho, querido Ali. Espero reencontrarme con usted en una próxima oportunidad para poder compartir un té y así seguir conociendo más de lo que es la cultura persa. Algo que va relacionado mucho con la tradición persa es la limpieza. Todos los lugares que he recorrido, la gente cumple con todas las medidas que es el tema del cuidado del medio ambiente, de la limpieza. Por ejemplo, después de cenar ellos agarran todo lo que han degustado y lo depositan en la basura, como también a la hora de recogerse, a la hora de irse a sus hogares, limpian todos los sectores que ellos han utilizado. Algo muy lindo de ver y espero que nosotros, por ejemplo, como latinos, podamos copiar también y podamos beneficiarnos de este tipo de tradición que tiene la cultura persa. Así que sigamos conociendo un poco más, ya estamos al borde de las 11 de la noche
Y bueno, la gente sigue muy segura, tranquila, degustando de este aire fresco de la primavera en lo que es el Parque Alaví. Va avanzando el tiempo, nos vamos acercando a la medianoche, pero increíblemente la gente sigue viniendo a compartir, a divertirse con la gente, a practicar deportes, a poder relajarse un poco, leyendo un libro, compartiendo con los amigos. En fin, verdaderamente que los amigos persas en época de verano, de primavera, la pasan muy bien y vamos nosotros a seguir recorriendo ese lugar. Acompáñame. Estamos cerca de la medianoche. Bueno, no hemos acabado de recorrer lo que es el Parque Alaví. Espero que les haya gustado de conocer todo lo que es la vivencia de los hermanos iraníes, que siguen viniendo, se siguen divirtiendo en lo que es primavera y verano, en lo que es jueves y viernes. Y pues les voy a estar presentando otros lugares en otra oportunidad. Y espero que se puedan suscribir a este su canal, que es Un Latino en Persia. Ha sido un gusto. Su amigo Roberto se despide. Hasta una próxima oportunidad.